Damos la bienvenida a la primera clase del curso dedicado a las bases genéticas del desarrollo, que es dictado por el Departamento de Genética. Les habla María Ana Duagón. Esta clase consta de cuatro partes: equivalencia genómica, embriología comparada, regulación génica y modelos y métodos de estudio del desarrollo. Parte 1. Equivalencia genómica. En la clase de hoy vamos a ver bases genéticas del desarrollo y trataremos sobre mecanismos genéticos del desarrollo, modelos de estudios de la biología del desarrollo y herramientas genéticas experimentales para la investigación en desarrollo. En este slide tenemos un huevo humano fertilizado donde los núcleos de los gametos aún no se unieron y debajo un embrión humano de 52 días que mide aproximadamente 22 milímetros. ¿Cómo el mismo genoma da lugar a células tan diversas? Aquí se presenta una frase que es el inicio del video cuyo enlace se encuentra aquí, que fue escrita por Jacques Monod en 2002, que fue premio Nobel de Medicina en el año 1965 por el descubrimiento del control genético de la síntesis de enzimas y de virus. Y él dice en 2002, en una revisión, que es aún un problema no resuelto cómo las células con genomas idénticos diferencian para producir la multiplicidad de células que se encuentran en un organismo adulto. Un mismo genoma es capaz de producir 200 tipos celulares distintos. En el esquema se muestran los diferentes sistemas y en colores distintos las combinaciones diferentes de proteínas expresadas por las células que pertenecen a cada uno de esos sistemas, que en realidad además tienen una serie rica de subtipos celulares en las que también van a expresarse diferentes clases de proteínas. Tenemos 37 trillones de células en nuestro organismo. Cada una de ellas posee alrededor de 42 millones de proteínas expresadas. De ellas son alrededor de 12.000 clases de proteína por célula, las cuales se amplifican por el splicing alternativo y las modificaciones postraducionales en una mayor variedad. Por lo tanto, hay 20.000 genes en nuestro genoma que codifican para proteínas y que son capaces de dar una diversidad de aproximadamente 100.000 proteínas diferentes. No todos los genes se expresan, sin embargo, en todas las células, por lo que existen lo que se llaman perfiles o combinaciones de ARN transcritos y proteínas traducidas que se conocen como la expresión génica diferencial de una célula. Esta expresión va a variar durante el desarrollo hasta la diferenciación celular, generando patrones distintos para diferentes tipos celulares y durante la homeostasis también va a variar en respuesta a señales diferentes. Las evidencias de la equivalencia genómica, es decir, de que todas las células de un organismo tienen los mismos genes, provienen de los experimentos iniciales de King y Briggs en 1956. Los investigadores, con la finalidad de estudiar si un núcleo mantiene toda la información para formar un organismo a lo largo del desarrollo embrionario y la diferenciación, utilizan experimentos de trasplante nuclear en ranas. Aquí se observa entonces un gameto femenino en el cual se ve un polo animal con una pigmentación grisácea y un polo vegetal. El uso mitótico señalado, una membrana celular y una envoltura vitelina. Cuando este gameto es pinchado con una aguja de vidrio, se estimula el mismo mecanismo de la fecundación y hay un movimiento en el que se visualizan los cromosomas y el uso, y con la misma pipeta estos pueden ser removidos de modo que quedan fuera de la membrana, pero aún apretados adentro de la membrana vitelina. Esto se llama un huevo de nucleado que ha sido activado por un estímulo símil de la fertilización. Si nosotros aquí
A este huevo nucleado le inyectamos nuevamente con una micropipeta un núcleo de otra célula, una célula donante. Entonces formamos un híbrido que tiene el citoplasma, es la célula de una rana, y el núcleo de una célula de otra rana. Y ellos ven que cuando utilizan núcleos de blastómeras obtienen renacuajos completos. Sin embargo, los autores observan también que si bien cuando colocan una blástula tardía hay un 80% de embriones que desarrollan larvas funcionales, en la medida que los núcleos provienen de células que han transitado más tiempo durante el desarrollo y se encuentran en estadios más tardíos, esa eficiencia de regeneración del individuo cae abruptamente hasta que en el estadio de renacuajo con esbozo caudal ya se pierde la capacidad de generar renacuajo. Por lo tanto, los autores concluyen que un núcleo temprano puede dirigir el desarrollo de un organismo, pero que el éxito decrece cuando más tardío es el estadio, y que las células adultas no pueden producir un desarrollo normal. Por lo tanto, hacen ver que se pierde la pluripotencialidad. Sin embargo, todo depende de cómo miremos las cosas. De hecho, un par de años después, John Gardon realiza experimentos muy similares a los mostrados previamente, en los que encuentra, sin embargo, resultados muy similares a los de ellos, pero logra hacer el mismo experimento con células adultas provenientes de diferentes orígenes. En este caso utiliza un modelo levemente distinto, con características distintas, pero nuevamente es una rana. Y aquí el investigador lo que dice, lo que destaca, es el hecho de que en realidad el núcleo en sí mismo mantiene la pluripotencialidad durante todo el desarrollo. Es decir, que destaca ese hallazgo, que es un hallazgo muy importante, si es el de la equivalencia nuclear, pero además en realidad tiene la posibilidad de demostrar este resultado partiendo de células absolutamente diferenciadas, como por ejemplo de intestino de ranas adultas. Y logra además producir ranas adultas completas, es decir, que pasan por de rana cuajo y luego cambian, hacen metamorfosis hacia ranas. Este es el huevo, que es levemente distinto del anterior. ¿Tenemos evidencias de la equivalencia nuclear también en mamíferos? Claro que sí, esta evidencia surge muy posteriormente, en 1997, con los experimentos de Ian Wilmut en Edimburgo, donde se logra la clonación por primera vez de mamíferos y es el caso famoso de la oveja Dolly. Dolly proviene de un núcleo de una hembra, de la ubre de una hembra preñada de una cepa finlandesa, la cepa Dorset, con este fenotipo, y un ovocito donador de una cepa escocesa de cara negra, a la cual se le enucleó su gameto femenino, y se produjo entonces una fusión entre ese gameto nucleado y una célula cultivada y arrestada en fase G1 del ciclo celular de la hembra de la glándula mamaria de la hembra donante. Estos se fundieron entonces los núcleos, se cultivaron unos días hasta el estadio de blástula y la blástula se implantó en una hembra competente de otro, también del fenotipo escocés, viendo que dio lugar entonces a una hembra con el fenotipo de la cepa finlandesa, porque su ADN es exactamente idéntico al ADN de la célula de la ubre de esta oveja. Aquí están entonces los fenotipos de los padres, de las madres, y esta es Dolly, y Dolly, esta es Bonnie, hija de Dolly por una reproducción normal. Si bien aún no ha habido ningún reporte confiable de la clonación en humanos, con las consideraciones éticas que por supuesto eso tiene, lo que ha ocurrido sí es una evidencia fundamental, un apoyo de la teoría de la equivalencia nuclear,
que surgen los experimentos de Yamanaka en la Universidad de Kioto, en los que encuentran que las células adultas diferenciadas enteras, no los núcleos solamente, sino la célula entera, pueden reprogramarse y volverse células madre que se llaman ahora de pluripotenciales inducidas. Y la abreviatura es I de inducidas, pluripotenciales stem cells, iPS cells, similares a las que son naturalmente embrionarias. En este esquema, esto es una publicación del año 2006, donde por primera vez se publican estos hallazgos. Entonces, lo que se hace es una biopsia, en este caso del experimento de fibroblastos de la piel, en la cual entonces estos fibroblastos se modifican por la introducción de lo que se llaman los factores de reprogramación, que son cuatro proteínas, OCT4, KLF4, c-MYC y SOCT2, que son proteínas que se expresan fuertemente en las células embrionarias normales, pero que se silencian en las células adultas, y aquí se fuerzan a reexpresarse. La sola expresión de estas cuatro proteínas en los fibroblastos provoca un cambio drástico del fenotipo, volviendo a las células indiferenciadas de un modo muy similar a lo que son las células embrionarias. Además, esas células pueden autorrenovarse sin perder el estado de indiferenciación. Lo interesante es que se demuestra también que estas células, ahora que readquieren la pluripotencialidad, pueden diferenciar nuevamente, dando origen a todas las líneas germinales, a todos los tipos celulares. Y aquí se abre entonces una gran puerta a la medicina, una posibilidad que ya hay varios trabajos que la comunican. Es la corrección génica. Si tomando células del paciente, de la piel directamente, sin ningún procedimiento muy invasivo, que se puedan reprogramar y realizarse una corrección génica por las técnicas, por ejemplo, de recombinación homóloga, y esas células ahora corregidas puedan reintegrarse al individuo para, por ejemplo, trasplantarse para regenerar un tejido dañado, ¿sí? O para producir células, por producir, por ejemplo, insulina, en el caso de que se produzca un cambio para favorable a la producción de insulina. Y esta reimplantación tiene la gran ventaja de que, al ser de células propias del individuo, evita el rechazo inmunológico. Por otro lado, las células que se puedan diferenciar, linajes particulares, por ejemplo, neuronas, por ejemplo, que se puedan diferenciar in vitro aquí, pueden utilizarse para el screening de drogas y la selección de fármacos que puedan ser útiles para el tratamiento de algunas enfermedades particulares. Eso se llama que estas células permiten modelar enfermedades y permiten la investigación, entonces. Aquí se ejemplifican diferentes formas de introducción de factores de reprogramación que se han ido desarrollando. Los descubrimientos y desarrollos mencionados dieron lugar entonces al Premio Nobel de Fisiología y Medicina en el año 2012 para Gordon y Yamanaka por el descubrimiento de que las células diferenciadas se pueden hacer pluripotentes por factores activos del citoplasma de ovocitos, en el caso de los experimentos en seno de Burdon, o por los factores de transcripción agregados al núcleo, en el caso de la Rep-induced pluripotent stem cells desarrolladas por Yamanaka. Por lo tanto, desde la pluripotencialidad
hacia la multicelularidad, comenzamos de una célula totipotencial, que es en sí misma el cigoto, para pasar inmediatamente en el blastocisto, por las células de las macizo celular interno, hacia el estado de pluripotencialidad, que constituyen las stem cells embriónicas. Estas stem cells entonces van a ir perdiendo potencialidad cuando se transforman en multipotentes y desde multipotentes van definiendo entonces su destino de linaje, produciendo, por ejemplo, células progenitoras, precursoras y luego células diferenciadas, y en este caso se ejemplifica el linaje neuronal. En resumen, en esta clase vimos que la información genética en el ADN no se pierde ni se altera durante el desarrollo, que todas las células tienen el mismo ADN nuclear, con pocas excepciones, es decir, que existe equivalencia nuclear y genómica, que a medida que las células se diferencian, adquieren especificidad funcional, pierden potencialidad o capacidad de generar diferentes tipos celulares. La diferenciación celular se debe a cambios en los genes que expresa una célula, es decir, a la expresión génica diferencial. Algunos genes están en todas las células expresados, puesto que son esenciales, mientras que otros son específicos de un tejido particular. Los genes que no se expresan en una célula se mantienen silenciados por un mecanismo. En contextos específicos, las células diferenciadas pueden, sin embargo, desdiferenciarse o reprogramarse, es decir, readquirir potencialidad. En esta parte 2 hablaremos brevemente de la embriología comparada. Las preguntas clásicas del desarrollo son cómo se generan más de 200 tipos celulares distintos a partir de un único cigoto. Eso es, cómo ocurre la diferenciación celular. Cómo se organizan las células en tejidos y órganos, morfogénesis. ¿Cómo saben las células cuándo dividirse y cuándo dejar de hacerlo? Crecimiento. ¿Cómo se generan los gametos? ¿Qué cambios en el desarrollo son responsables de la aparición de nuevas formas de vida a lo largo de la evolución? ¿Y cómo se realiza la interacción ambiente y genes durante el desarrollo? Entonces, las etapas del desarrollo son similares en todos los organismos, es decir, que tenemos una replicación celular por mitosis que en los órganos sexuales terminan en meiosis, que dan lugar a células haploides que forman un cigoto, a partir del cual, renovada la diploidía, se van a originar de una única célula todas las formas de diferenciación celular que constituye un organismo en el tiempo y en el lugar adecuado. Los primeros pasos del desarrollo embrionario están conservados a lo largo de la evolución de los organismos. Comienzan con un primer evento que es la fertilización y la formación del cigoto, que en estas imágenes está mostrado para erizo de mar. Aquí tenemos el cigoto y aquí los primeros momentos, segundos de la fecundación, vistos por microscopía de transmisión y por microscopía de fluorescencia, donde se marca la onda de calcio intracelular. Luego de la fecundación, la segmentación entonces comienza a dividir al embrión y continúa con la gastrulación, que involucra eventos de migración de células y capas. A continuación, la organogénesis, que comienza a formar órganos específicos, procesos que también tienen que ver con la proliferación, migración de células, capas, muerte celular y progresiva diferenciación de células. Y por último, en las últimas etapas del inicio de la embriogénesis, la segregación de la línea germinal, provocada por la migración de un grupo de células hacia los primordios gonadales. Luego de la fecundación, la segmentación se debe a la división celular y no involucra crecimiento celular. En esta imagen se comparan las etapas de segmentación de las primeras divisiones del cigoto en Xenopus laevis, zebrafish y ratón. En estas dos de arriba se ve entonces el
cigoto con el punto de entrada del esperma y los cuerpos polares y la primera segmentación que divide en su totalidad al cigoto y la segunda y tercera segmentación que ocurren perpendiculares, en planos perpendiculares a la anterior. Aquí se ven entonces la imagen del cigoto y se observa que a continuación se va a producir una segmentación que continúa más focalizada en una parte de la célula, que las blastomeras empiezan a tener tamaños distintos y hay más divisiones posteriormente a nivel del polo animal. En la gastrulación de cebra sí se observa que ya desde el inicio de las primeras cribajes, los cribajes ocurren solo en una zona, la zona del polo animal, y en el ratón se ve esta segmentación también completa, más similar a la de anfibio, en las también manteniendo los planos perpendiculares hasta la producción de una blástula, que es compuesta por un número de blastómeros, que tienen además, si empieza a formar posteriormente, una cavidad interna, el blastocelo. Con la gastrulación comienzan los movimientos celulares de células y capas. En este fotografía vemos la gastrulación en anfibios, en el particular Phenopus laevis. La gastrulación comienza con la invaginación o hendidura en el futuro lado dorsal del embrión. La hendidura formada del labio dorsal del blastoporo, como se observa desde la superficie ventral abajo, las futuras células mesodérmicas migran hacia el interior del embrión a lo largo de los bordes del blastoporo y el ectodermo, que será la futura epidermis y tejido nervioso, migra hacia abajo en el exterior del embrión. La parte que queda, es decir, el endodermo, relleno de vitelo, es finalmente cercada. Aquí tenemos el tapón vitelino y lo que queda el blastoporo. Aquí entonces, en la parte D, comienzan a formarse lo que se ven como pliegues neurales sobre la superficie dorsal. En E ya se puede ver el surco donde estará la superficie basal del tubo neural. En F, los pliegues neurales se acercan a la línea media dorsal formando el tubo neural que se observa en G en este corte transversal, este esquema de corte transversal mejor. Este es el estadio entonces ya de neurula cuando tenemos formado un tubo neural. Todo este proceso entonces es la gastrulación. En H ya se ve el renacuajo antes de nacer, cuando las prominencias del cerebro anterior comienzan a inducir la formación de los ojos. Y en I, el renacuajo maduro que tiene que nadar lejos de la masa del huevo y alimentarse independientemente, ¿sí? En este dibujo vemos los movimientos de las células durante la neurulación también, pero de la perspectiva interna. Aquí se ve entonces la involución del mesodermo en el estadio de gástrula media y los movimientos a nivel del labio dorsal del blastoporo en el estadio de gástrula neurula temprana. La involución ha cesado y el ectodermo y endodermo del labio dorsal del blastoporo tardío se mueven hacia la parte posterior, como le indica la flecha. En el estadio de renacuajo temprano, se reviste el blastoporo formando lo que es el canal neuroentérico, parte del cual se convierte en la cavidad del tubo neural secundario. Y aquí se ve una vista de corte transversal, como en la figura anterior, de la misma etapa. Sorprende aún que la gastrulación en mamíferos sea también tan similar a la de los anfibios y los reptiles, sus ancestros, siendo que ellos tienen huevos, son ovíparos y sus embriones se desarrollan a expensas de las reservas acumuladas en el huevo, mientras que en los mamíferos la intensa asociación con la madre como fuente de nutrición a través de los tejidos extraembrionarios hace que no se requiera el de vitelo
para el desarrollo. Sin embargo, se mantienen las mismas características de la gastrulación. Aquí funciona como una especie de disco sobre el polo animal del embrión, donde se establecen dos capas denominadas epiblasto e hipoblasto. Y aquí entonces, encima la cavidad amniótica en contacto con la madre. Este es un embrión humano alrededor de los 15 días de gestación. Es una sección sagital de la línea media. Aquí hay una vista dorsal del embrión, en este embrión de 15 días, donde se ve la línea primitiva y los movimientos de las células epiblásticas por el nodo de Jensen. Y dentro del epiblasto están superpuestos sobre la vista dorsal superficial, el epiblasto. En los días 14 y 15, las células epiblásticas en ingresión se piensa como que reemplazarían a las células hipoblásticas que contribuyen a lo que es el revestimiento del saco vitelino. Mientras que en el día 16, las células ingresan, se abren en abanico para formar una capa mesodérmica. Luego de la gastrulación ocurre la organogénesis. Aquí vemos la neurulación en el embrión humano. Miramos el embrión a los 22 días, donde se observa el comienzo del cierre del tubo neural a nivel medio y la estructura de los pliegues neurales anteriores que se van a ir originando en la región anterior del cerebro. El primordio pericárdico, la placoda ótica, los somites y aquí el amnios. Extremo abierto, ¿no? Marcando entonces cómo el tubo neural está en contacto con el amnio. Esto es una foto de estado 10 somite donde se indican esas estructuras y aquí a un día después del día 22 ya se ve el cierre del tubo neural todo a lo largo del eje dorsal, dejando aún el neuroporo y anterior y posterior abiertos en contacto con el líquido amniótico. A la vez que ocurren estos cambios a nivel macroscópico, de la estructuración de nuevos órganos. A nivel celular y tisular ocurren revoluciones a nivel de la expresión génica de las células que permiten su tránsito hacia estados de cada vez mayor diferenciación hasta el punto terminal de la diferenciación. Un ejemplo bien conocido de cómo las células diferencian en respuesta, por un lado, a estímulos producidos por factores paracrinos que inducen la actividad de factores de transcripción endógenos y por tanto la reprogramación de la expresión génica y el establecimiento de fenotipos de células más diferenciadas es la transición del cartílago al hueso. Este es el ejemplo que les voy a mostrar. Las células de la esclerótoma mesenquimal pueden convertirse en condrocitos caracterizados por el factor de transcripción SOX9 o en osteocitos caracterizados por los factores de transcripción Osterix, dependiendo del tipo de factores paracrinos a los cuales la célula experimenta. El factor paracrino erizoindio IHH, secretado por los condrocitos en crecimiento, parece reprimir a Twist, un inhibidor de RUNX2. RUX2 es un factor crítico para dirigir el destino celular hacia la vía ósea. Por lo tanto, esta inhibición de Twist lo que hace es activar a Osterix, que a su vez activa proteínas específicas del hueso. En suma, si miramos este cuadro en el que se comparan las etapas del desarrollo de cuatro vertebrados, zebrafish, la rana, el pollo y el ratón, observamos que sus patrones son muy similares, como dijimos antes. En estos casos tenemos segmentaciones que son meroblásticas aquí y holoblásticas, ya sea
más asimétricas o más simétricas en el embrión de mamífero. A la vez, en verde se indican las estructuras que son de centros de Newcomb en todos ellos y a nivel de la gastrulación, con también el organizador de esperma Mangold en todas estas diferentes órdenes. Durante la gástrula tardía se establecen en estos embriones las tres capas embrionarias, endodermo, ectodermo y mesodermo, y por último la faríngula, el estadio faríngula, aparecen estructuras de faringe, notocorda, tubo neural, somites y cuerdas dorsales. Entonces, estos embriones tan distantes evolutivamente conservan una memoria del desarrollo muy similar. Existen dos grandes grupos de proteínas asociadas al desarrollo. Las distintas células que se van produciendo a lo largo del desarrollo responden a señales intrínsecas, es decir, de las propias células, y extrínsecas, que son de las células adyacentes. Hay dos grandes grupos de proteínas que funcionan en el desarrollo, se pueden clasificar globalmente como las que están involucradas con la regulación de la expresión génica, es decir, las que determinan los cambios directamente en la expresión génica, por ejemplo, factores de transcripción, y las proteínas que están más bien asociadas a la comunicación intracelular, el movimiento, la adhesión, tales como este receptor de membrana o proteínas que interaccionan con él, tanto por fuera de la célula como intracelularmente. Aquí tenemos entonces una vía de transducción de señales que puede funcionar en muchas etapas del desarrollo, donde vemos un receptor transmembrana al cual al unirse un ligando se activa, dimeriza y forma entonces adquiere la capacidad de activar un factor de transcripción por una modificación probablemente postraducional. Esa activación hace que el factor se trasloque del citoplasma hacia el núcleo, donde actúa como un regulador positivo de la transcripción de algunos genes, provocando la síntesis de ciertos ARN mensajeros que van a ser procesados en el núcleo celular por splicing y modificación de los extremos, exportado al citoplasma y allí traducido por el ribosoma, sintetizándose una proteína específica que debe ser plegada y modificada postraducionalmente para tener actividad. Esta proteína podrá funcionar a nivel de la misma célula o podrá incluso ser una proteína de secreción que vuelva a generar una señal extracelular hacia esta célula o a células distantes. Parte 3. Regulación génica. Dada la equivalencia genómica, es decir, el hecho de que todas nuestras células tienen el mismo ADN, los millones de eventos de migración, proliferación, muerte, diferenciación celular y morfogénesis que ocurren durante el desarrollo dependen de que el genoma sea leído de modos diferentes. El guión del desarrollo humano está escrito en nuestro ADN en el lenguaje de la regulación de la expresión génica. El desarrollo es un proceso programado genéticamente y autónomo en un ambiente permisivo, y los mecanismos moleculares del desarrollo están complejamente y finamente orquestados para que las células modifiquen la expresión de sus genes en el momento y lugar adecuado, en respuesta a las interacciones con otras células y el medio ambiente tisular. Esta conversación entre el programa genético y el ambiente celular permitirán la determinación y diferenciación celular coordinada con la construcción de estructuras y sistemas. Cada uno de los pasos del desarrollo es posible gracias a la regulación de la expresión génica a partir de un mismo genoma. Comenzando por el nivel más alto, la transcripción. La transcripción es regulada a nivel de la estructura de la cromatina, que determina la accesibilidad de las secuencias promotoras y potenciadoras de los genes a la interacción con los factores de transcripción que permiten
la síntesis de ARN por la ARN polimerasa. El procesamiento del ARN mensajero por capeo, poliadenilación y remoción de intrones o splicing es también un proceso altamente regulado. El ARN maduro podrá ser traducido a proteína y la traducción dependerá de la estabilidad del ARN mensajero en el citosol, pero también de su localización subcelular, así como de la eficiencia de su traducción, que puede ser regulada tanto a nivel del inicio como a nivel de la elongación por el ribosoma. Finalmente, las proteínas sintetizadas por ribosoma requerirán de un plegamiento adecuado, así como modificaciones covalentes indicadas aquí como puntos rojos y naranjas, que son necesarias para conseguir un nivel de actividad adecuado. Aquí, en este enlace de EVA, encontrarán una animación sobre los niveles de regulación de la expresión génica en eucariotas. En este enlace podrán encontrar el video asociado al libro de Biología del Desarrollo de Barresi y Hilbert, de edición 13ava, en el que se discuten las bases de la regulación génica y cómo las diferencias en esta regulación pueden llevar a patrones de desarrollo único. A su vez, en la carpeta de EVA correspondiente a esta clase encontrará una transcripción en español de este video. Repasemos entonces los múltiples niveles de regulación génica que existen en eucariota. Comencemos por el nivel más alto, la transcripción. La compactación de la cromatina modula el acceso a los promotores y a los potenciadores. En el ADN, en esta figura se muestra el ADN en gris, las histonas que se agrupan en el octámero, que se conoce como el nucleosoma, en verde, y en un color naranja o amarillo, la histona no nucleosómica H1, que sirve de linker para compactar nucleosomas sucesivos, formando esta estructura que se conoce como el solenoide cromatínico, que en esta parte del esquema está desensamblado, observándose entonces el core de nucleosoma, el octámero de histonas, con sus dos vueltas de ADN y sus espaciadores. Aquí, en una visión más amplia de la histona, tenemos la composición y se destaca el que protruyen hacia el exterior las colas N-terminal de las diferentes histonas, quedando entonces disponibles o accesibles para modificarse covalentemente, como vemos más adelante. La compactación de la cromatina modula el acceso de proteínas a promotores y potenciadores. Este grupo de nucleosomas presenta en círculos rojos las colas de las histonas H3 y H4 con residuos metilados. Esta modificación provoca la condensación de los nucleosomas, haciendo difícil el acceso de proteínas al ADN. En cambio, la modificación representada aquí en verde, que es la acetilación de las colas de las histonas H2, H3 y H4, provocan la relajación de la estructura cromosómica, permitiendo así el acceso a estas regiones y también más acceso a las regiones que rodean a las histonas. Por lo tanto, es una forma que promueve la transcripción, mientras que esta otra es una forma que inhibe la transcripción. Veamos un ejemplo particular, que es el ejemplo de las modificaciones por metilación que sufre la histona H3. Y fíjense que en estos diferentes residuos indicados por el número de la posición de aminoácido ocurren distintas modificaciones cuyos efectos son diversos. Por ejemplo, en los aminoácidos 4, 38 y 27, la metilación convoca la unión de las proteínas indicadas aquí que provocan una activación de la transcripción, una activación de la elongación de la transcripción y una regulación del ciclo celular, mientras que en las posiciones 9 y 27, las metilaciones lo que provocan es un efecto contrario,
mediado por las proteínas que reconocen ahora este residuo modificado por metilación, que por ejemplo llevan una conformación cromatínica silenciosa. Entonces, dependiendo de qué estado de metilación tenga la histona H3, si eso cambia durante el desarrollo, cambiará también si la región en que se encuentra este nucleosoma será propensa o no a la transcripción. La metilación del ADN es un mecanismo muy utilizado durante el desarrollo para el silenciamiento génico a largo plazo. En particular, el nucleótido que está más metilado en el genoma es esta, la citosina, en la posición 5 por adición de un grupo CH3. Las alteraciones de las bases del ADN regulan la expresión de genes, siendo esta en particular la más regulada durante el desarrollo. La adición de este grupo metilo en las regiones cercanas al promotor de un gen disminuye la capacidad de unión al promotor de los factores transcripcionales y de la RNA polimerasa, provocando un silenciamiento a largo plazo de la expresión génica. Esta modificación 5-metilcitosina ocurre en particular en regiones donde la C está al lado de una G o una guanina, que se conocen entonces como islas CPG, ¿sí? Y de hecho, en los mamíferos, un tercio de los genes tienen islas CPG en la región del promotor, lo cual hace que este sea un mecanismo muy utilizado de regulación de la expresión génica. Veamos entonces el ejemplo de la expresión de del clúster de las beta-globinas durante el desarrollo. En la semana 6, en este clúster hay un gen epsilon y un gen gamma. Y se expresa activamente el epsilon porque el promotor se encuentra desmetilado en este momento del desarrollo, mientras que el gamma tiene un promotor intensamente metilado en una isla CPG que inhibe entonces la asociación del complejo de transcripción. Sin embargo, en la semana 12, esta situación cambia por la adición de grupos metilo que silencian en esta región, que silencian a la globina epsilon, y la remoción, en ambos casos por enzimas celulares, específicamente de los grupos metilo del promotor de la gamma globina, comenzando entonces la síntesis, dándose el switch hacia la síntesis de la globina gamma. La ausencia de metilación, si bien es una condición necesaria para que haya transcripción, no es una condición suficiente para la misma. En un estado de cromatina abierta y en ausencia de metilación del ADN, no es posible la transcripción de no existir factores de transcripción que permiten el acceso a la polimerasa y la transcripción. Los factores de transcripción se unen a potenciadores y se unen a su vez a enzimas modificadoras de la cromatina que logran eliminar o mover, desplazar a los nucleosomas del área para que queden disponibles las zonas del potenciador y del promotor para la unión de los factores de transcripción. El complejo mediador, representado aquí en celeste, recluta y estabiliza a la RNA polimerasa 2 y a sus cofactores, las TAF, en el sitio del promotor. Estos factores vinculados con la RNA polimerasa 2 constituyen el complejo de preiniciación. El bucle de cromatina formado por ellos a su vez se estabiliza por la interacción de proteínas cohesinas. Después entonces que comienza la transcripción y la RNA polimerasa 2 abandona el promotor, pueden darse dos resultados. Por un lado, la RNA polimerasa puede recibir instrucciones de detener el alargamiento de la transcripción mediante, por ejemplo, el factor de transcripción represivo NLF que impide el ensamblaje de TEC cuando, dado una señal, por ejemplo, en desarrollo, el NEF puede eliminarse y continuarse con la transcripción. Alternativamente, el complejo puede asociarse el complejo de elongación de la transcripción o TEC para alargar el ARN mensajero, mientras que el mediador continúa reclutando nuevas polimerasas para
continuar con la transcripción. Los potenciadores actúan en forma de módulos. El diagrama superior muestra los exones y los intrones, así como la región promotora y potenciadora de un gen hipotético A. Aquí, una hipotética hibridación in situ que muestra que el gen A se expresa en las extremidades y las células cerebrales. En el desarrollo de las células cerebrales, los factores de transcripción específicos que se sintetizan en el cerebro, aquí en azul como diferentes clases de proteínas, se unen al potenciador del cerebro, lo que hace que se una el complejo mediador, estabilice a la RNA polimerasa del promotor y modifique los nucleosomas de la región del promotor. Así que el gen se transcribe en estas células, células que tienen la expresión de las proteínas del cerebro. ¿Sí? Un proceso análogo permite la transcripción del mismo gen, el gen A, en las extremidades. Sin embargo, en estas regiones, la transcripción del gen es posible gracias a otra zona del potenciador. Esta zona de potenciador es específica para las extremidades y va, al igual que para los factores de transcripción del cerebro, a unir factores de transcripción, pero que se van a expresar específicamente en las extremidades, provocando el mismo fenómeno que vimos previamente. De este modo, el hecho de que el gen A se exprese en diferentes regiones implica que se transcribe desde el mismo gen, pero a expensas del uso de potenciadores diferentes a los que se unirán factores de transcripción específicos de cada región. Otros niveles de la regulación de la transcripción ocurren en función de las regiones de genes que están contiguas a un gen. Por ejemplo, en el esquema A, un nivel primario, los elementos que actúan en sí se afectan directamente a la transcripción de genes vecinos. La figura muestra un promotor bidireccional que causa la corregulación de la transcripción de genes en las dos cadenas del ADN. Esto es una regulación que afectará solo en pocas kilobases. En un nivel secundario, las modificaciones de histonas, representadas por los círculos de colores, se extienden desde una región de control local, conocida como LCR, representada por esta proteína en naranja, hasta la región en rosado, por la proteína rosada. Entonces, las modificaciones de estas aquí, en esta región, suprimen la transcripción de los genes que están allí y están representados por recuadros grises, lo que exactamente en esta región. Mientras que por fuera de esta región se retienen, representado en verde, una estructura cromatínica abierta que sí permite la transcripción de los genes en esta región. En C, hay un nivel como terciario de interacción regional entre los genes, en que los elementos que se encuentran en naranja estarían uniendo lazos de cromatina, ¿sí? En los cuales en las partes externas de los lazos va a haber genes inactivos, mientras que en las partes internas va a haber genes activos porque se congrega una maquinaria transcripcional. Por otro lado, en D se ve otro tipo de nivel en el cual los cromosomas en el núcleo interfásico se encuentran en territorios cromosómicos específicos y se postula de que en las regiones que separan los territorios existe una transcripción más activa que las que están dentro de los mismos. Todos estos ordenamientos tienen que ver también con la dinámica que se puede cambiar a lo largo del desarrollo para modular la expresión. Las modificaciones posttranscripcionales de un ARN mensajero pueden ser también sujeto de regulación durante el desarrollo y cambiar de una etapa a otra, principalmente la polimerización y el splicing. Aquí se ejemplifica el splicing alternativo del gen de la tropomiosina.
Aquí se ven los exones encuadrados y los intrones en líneas y las regiones 3' y 5'UTR del gen. Y en colores se van a representar en rojo los exones que son retenidos en todas las isoformas expresadas en todos los tejidos. Fíjense, aquí vemos las isoformas que se producen por splicing alternativo en tejidos diferentes. Ven que los rojos están en todos, mientras que los exones pintados en amarillo están en el músculo, mayormente en el estriado y en el liso. Y hay algunas que exones que solo se incorporan, permanecen retenidos en el ARN mensajero maduro en los mioblastos. Además, este ejemplo muestra cómo existen también sitios alternativos de polialilación, generándose proteínas, transcritos más cortos en el músculo estriado y en el cerebro, y utilizándose el otro sitio alternativo en estos cinco diferentes tejidos. El proceso procesamiento alternativo permite generar variantes diferentes de proteínas y se estima que entre el 70 y 90% de los genes humanos con varios exones sufren splicings alternativos en diferentes tejidos, por lo que existe un promedio de 5,4 transcriptos. La miostatina es un regulador negativo del desarrollo muscular. El gen consta de tres exones separados por dos intrones en gris. Cuando se procesa por splicing, se remueven los intrones y se produce esta proteína que controla negativamente el crecimiento muscular, y aquí se ve la musculatura pectoral del ratón. Una mutación puntual de esta región del intrón, que produce un cambio de una G hacia una A, resulta en la creación de un nuevo sitio donante de splicing preferido, lo cual hace que el splicing de este intrón cambie, incluyéndose entonces una región del intrón en el transcripto maduro que provoca una proteína más corta porque introduce un codón stop, un codón de terminación. Y la ausencia de un regulador negativo del desarrollo muscular produce entonces músculos hipertróficos y en ese sentido una musculatura mucho más potente, que es el super ratón. Estos tipos de mutaciones en este mismo gen se ha visto en otros mamíferos, incluyendo también en el hombre. Las modificaciones post-transcripcionales de los pre-ARN mensajeros generan entonces ARN mensajeros maduros que podrán ser desde ese momento exportados hacia el citoplasma, donde podrán a su vez ser traducidos o no a proteínas. La regulación en el citoplasma del ARN mensajero depende fundamentalmente de señales que se encuentran ubicadas en los extremos del ARN mensajero, conocidos como regiones 5'UTR y 3'UTR. UTR significa Untranslated Regions o regiones no traducidas por el ribosoma, es decir, son las zonas que no contienen codones. Mientras que la región central, aquí indicada por este espaciador verde, contiene las secuencias que se conocen como CDS o Coding Sequence en inglés, que son las regiones codificantes, es decir, todo el tramo del ARN mensajero que contiene los codones. En la localización del ARN mensajero es muy importante como un regulador de la traducción. Fíjense que en esta foto de microscopía de fluorescencia se observan los núcleos en azul de las células en el embrión de Drosófila en el estadio de sincitio, previo a la segmentación. Y el ARN del gen Heiri está marcado fluorescentemente en rojo y se ubica perfectamente en esta zona de los núcleos. Si nosotros inyectamos en el embrión un ARN mensajero del gen Heiri con una deleción de la 3'UTR marcada con un fluorófora verde, se pierde completamente la localización y el ARN mensajero queda disperso homogéneamente en el embrión.
¿Cómo se logra la localización tan específica del ARN mensajero? Bueno, por diferentes mecanismos dependiendo del gen y de la situación particular. Uno puede ser la difusión libre del anclaje a una proteína de unión al ARN, otro la degradación libre y la interacción con una proteína protectora que esté localizada específicamente, o el transporte activo a determinada localización. Y en estos esquemas se explica cómo cada uno de estos mecanismos ocurre o podría ocurrir. Aquí vemos una microscopía de fuerza atómica de un ARN mensajero que está siendo traducido activamente y se observa que forman una estructura circular donde el extremo del ARN mensajero 3' y 5' se asocian entre sí, generando entonces una estructura que es leída intensamente por el ribosoma. La represión de este fenómeno ocurre también durante el desarrollo y un ejemplo muy conocido es la proteína bicoid en Drosófila que se une a el ARN mensajero de un gen conocido como caudal y recluta a una proteína que impide que el factor de inicio de la traducción, los factores de inicio de la traducción, se unan al extremo 5', dando lugar al inicio de la traducción. Así que un transcrito, que haya un ARN mensajero en una célula, no implica que sea traducido. La traducción dependerá de en qué estado se encuentra el mensajero en relación a las proteínas de inicio de la traducción. La última etapa de la regulación de la expresión génica involucra las modificaciones que pueden ocurrir sobre las proteínas ya producidas. En este esquema se resumen diferentes modificaciones que se pueden hacer a las proteínas que ya fueron traducidas por el ribosoma. Aquí se incluyen algunas reversibles y otras que son irreversibles, como modificaciones de aminoácidos o cribaje de la proteína, adición de polipéptidos, adición de complejos moleculares o de grupos químicos, como fosforilaciones, acetilaciones, en fin. Y aquí lo que se muestra más en detalle es la estructura química de algunas de las moléculas que se adicionan entonces a las proteínas una vez sintetizadas. Es importante visualizar que la regulación de la expresión génica, cuanto más hacia el final ocurre, generalmente se utiliza para provocar respuestas rápidas y transitorias, irreversibles durante el desarrollo. En la medida que nosotros, que las células utilizan niveles de regulación más altos de la expresión génica, vamos a ver que se pueden obtener, controlando a este primer nivel, cambios en la expresión génica más permanentes y que determinen el establecimiento de un perfil de expresión génica que sea más del tipo de diferenciación celular. Parte 4. Modelos y métodos. Hablemos entonces de experimentos. Existen diversos enfoques experimentales al estudio de la embriología. Por un lado, la embriología comparada, que estudia de modo observacional cómo se desarrollan los organismos y compara los patrones de desarrollo en diferentes grupos a lo largo de la evolución. La embriología experimental introduce justamente la interrogación con hipótesis de experimentación de mecanismos particulares del desarrollo. Entonces, sí, ahora sí involucra realizar intervenciones en el desarrollo y ver qué efecto produce. Dentro de lo que es embriología experimental, cabría tal vez la genética del desarrollo, que es el estudio más específicamente de los genes que participan en el desarrollo, cuándo, cómo y qué acciones ejecutan en diferentes momentos y en diferentes tipos celulares durante el desarrollo. En este sentido, hay diversos organismos que han sido utilizados como modelos experimentales para estudiar el desarrollo. En la imagen tenemos un
árbol filogenético en el que se muestran las relaciones evolutivas en diferentes clases de organismos. Aquí se marca entonces las relaciones que terminan en todos los casos en un ancestro común, un ancestro de unicelular común. Y se están resaltando en celeste los modelos más utilizados para biología del desarrollo. Fíjense que abarcan desde plantas a gusanos, a artrópodos, a cordados y también erizo de mar y cnidarios fuera del grupo de los cordados. En todos los casos vamos a encontrar que hay una serie de procesos y de genes que son homólogos, que son entonces similares en su estructura y función porque provienen de un ancestro común. Los genes homólogos son descendientes de un mismo gen del ancestro común. Otro tipo de procesos que ocurren en desarrollo no son homólogos, sino que son análogos, porque son similares, pero no por descendencia, sino por convergencia. Cada modelo experimental va a tener ventajas y desventajas. Entre ellos se incluyen el largo de los ciclos de vida, el tamaño de los huevos, las posibilidades de desarrollar experimentos o de tener a disposición herramientas para la investigación. En todos los casos, estos organismos están secuenciados por completo y se disponen de un montón de herramientas, tanto teóricas como empíricas, para poder realizar la investigación en ellos. Este es uno de los modelos de invertebrados más utilizados en biología del desarrollo, es el gusano Caenorhabditis elegans. Aquí tenemos entonces el tiempo en que se realiza su ciclo vital, que es muy corto, y las diferentes etapas desde el huevo hasta la eclosión del huevo, cuatro estadios larvarios hasta llegar al adulto. Y aquí tenemos imágenes del estadio de dos blastómeros, aquí ya están establecidas las estructuras corporales y una foto de los diferentes estadios larvarios del adulto. La prominencia del gusano nemátodo como el modelo de sistemas de desarrollo es bastante reciente y se basa fundamentalmente en la simplicidad del organismo. El embrión de este gusano tiene 959 células exactamente, sin contar las células germinales. Este es uno de los sexos. La capacidad de seguir el desarrollo célula por célula en el embrión, que es además transparente, y sus linajes celulares, que son invariantes, lo han hecho de un modelo que permitió por primera vez el conocimiento de todos y cada uno de los destinos de la célula del organismo. Se puede rastrear perfectamente. Por otro lado, el nemato es susceptible al análisis genético y a la modificación genética. Aquí tenemos imágenes de la mosca de la fruta, Drosophila melanogaster, aquí en el lugar de la fecundación que marca el eje, la región anterior, y la segmentación del embrión en diferentes etapas. Fíjese que en el ciclo es un ciclo más complejo que lleva etapas de huevo con una particularidad de que es un blastodermo sincicial, con las células están todas conectadas. Una gastrulación, bueno, que la conocen muy bien los estadios, hasta la eclosión, en la que va a pasar por tres estadios de larva y uno de pupa, y una metamorfosis hacia la mosca adulta. Esto tiene una cantidad de recursos diferentes que los que no vamos a profundizar, pero que son muy importantes para el estudio de sistemas y estructuras. La riqueza del estudio genético sobre el desarrollo de Drosófila, junto con la viabilidad de combinar manipulación genética y microcirugía, hizo de esta pequeña mosca uno de los sistemas de desarrollo mejor entendido. El anfibio en el que más se ha trabajado es la rana Xenopus laevis. Aquí tenemos también un ciclo de vida, de huevo, clivaje, una blástula, que además es grande y tiene una transparencia importante con dos coloraciones distintas del pelo animal y vegetal, la gastrulación, la formación de la neura, organogénesis y renacuajos en diferentes estadios que están muy bien también caracterizados, que terminan en una metamorfosis hacia el adulto, con los tiempos indicados aquí. Aquí tenemos imágenes, fíjense la belleza y la claridad de las primeras etapas de la división celular e incluso del renacuajo. La gran ventaja de Xenopus es que sus óvulos fertilizados son muy fáciles de obtener, incluso con agua de la canilla crecen. Las hembras y los machos solo necesitan inyectar
la hormona humana, la gonadotropina coriónica, y combinarse durante la noche para que se fecunden. Los huevos son fertilizados en una placa, así de sencillamente, y son extremadamente resistentes, como los de otros anfibios también, a las infecciones después de la microcirugía. Los huevos también son grandes, tienen una muy buena visibilidad y se pueden manipular muy bien. Los embriones tempranos también se pueden cultivar muy bien en medios químicamente definidos. Esas son grandes ventajas para el estudio en particular de la gastrulación, que fue una gran posibilidad en estos organismos, también de los trasplantes nucleares y la organogénesis. Bueno, el modelo más estudiado en mamíferos es el ratón. Aquí tenemos entonces que en realidad el ratón tiene un periodo, un ciclo de vida muy corto, donde tenemos todas las etapas hasta la implantación, la gastrulación, organogénesis, el crecimiento fetal y el adulto. Aquí tenemos imágenes de las diferentes etapas. La vida de un ratón, es de 9 semanas desde la fertilización hasta la madurez adulta, es realmente muy rápido para un mamífero y es un organismo modelo para el desarrollo de vertebrados. Y se disponen de muchas herramientas para los análisis genéticos clásicos, como la generación de mutantes. El problema que tienen los mamíferos es que no es fácilmente accesible para la manipulación experimental u observación continua, aunque se puede cultivar por periodos cortos fuera de la madre, es decir, toda la gestación ocurre en forma intrauterina y eso complica la manipulación y la visualización. Pero por otro lado, hay muchas herramientas para el estudio, lo que ha permitido usarlo para la identificación de los movimientos celulares de gastrulación, la neurulación, que también es particularmente importante en los mamíferos, la organogénesis y el conocimiento de muchos genes del desarrollo. Los biólogos del desarrollo han utilizado una variedad de métodos para analizar genes y determinar sus funciones. Estos métodos se dividen en dos categorías generales, los que se llaman de genética directa y los que se llaman de genética reversa. La genética directa involucra descubrir la causa genética que da lugar a cierto fenotipo que se observa, ya sea en la naturaleza o se observa por una mutagénesis inducida. Entonces, el fenotipo por ejemplo, por mutagénesis, se selecciona los genes, se secuencian y se identifican, se seleccionan los individuos, disculpen, se secuencian los genes y se identifica el gen. Estos son los ejemplos muy conocidos de la mutagénesis inducida en la mosca Drosophila melanogaster y luego la identificación de los genes que causan la malformación por métodos de genética clásica. En la era de la genómica, en realidad, luego de secuenciarse los genomas, nos encontramos con que mayor parte de los genes identificados en los genomas no tienen una función asignada. Entonces, la genética reversa lo que hace es descubrir la función del gen partiendo de la secuencia. Tenemos una secuencia, ¿qué hace este gen? Para eso debemos mutarlo, silenciarlo y observar qué fenotipo produce. En relación a los enfoques experimentales, les recomendamos mucho la visualización del video que está filmado por Scott Gilbert, el autor del libro de Biología del Desarrollo, más recomendado en este curso, cuyo aquí pueden encontrar la URL para acceder a él, y es un adjunto de la edición 13 del libro de Biología del Desarrollo del autor. En él dice que para comprender lo que hace un gen en el desarrollo, nosotros tenemos primero que encontrarlo, find it, después tenemos que perderlo, lose it, y después tenemos que moverlo, move it. Para determinar dónde se expresa un gen, tenemos dos estrategias posibles. Por un lado, preguntarnos dónde se encuentra el ARN mensajero transcripto para ese gen, y por otro lado, dónde se encuentra la proteína. Evidentemente, si hay proteína, hubo ARN mensajero. Sin embargo, la presencia de ARN mensajero no es determinante completamente de la existencia de proteína, puesto que sabemos que hay mecanismos de represión de la traducción operando en
diferentes organismos. Para cuantificar y detectar ARN mensajero, son todas estas técnicas las que disponemos y las vamos a ver brevemente en las diapositivas a continuación. Mientras que para detectar proteínas tenemos todas estas otras técnicas que también analizaremos. En todas las diapositivas se van a indicar de dónde fueron tomadas las imágenes mostradas con la finalidad de que ustedes puedan leer más tranquilos y más en detalle cada una de las técnicas en caso de que deseen conocer más. La técnica del Northern Blot lo que busca es identificar la presencia de un ARN en un extracto de ARN tomado de un grupo de células. El Northern Blot requiere entonces de primero aislar ARN, para eso requieren muchas células. Luego que se aísla, se separa en una por electroforesis, en un tanque electroforético y la separación en un gel de electroforesis se transfiere luego a una membrana y en esa membrana que tiene todo el ARN que estaba en el gel en el mismo lugar, se le agrega una sonda que es una secuencia de ADN complementaria al ARN mensajero que nosotros queremos estudiar. Entonces, una vez que se hibrida y se lava, la hibridación complementaria entre la sonda y el ARN que nosotros queremos detectar, vamos a obtener entonces una banda correspondiente a la migración del ARN mensajero de acuerdo a su tamaño, ¿sí? Y la vamos a revelar por un método particular que aquí está. Esto permite ver un gen como máximo, tal vez dos o tal vez tres si tienen un peso molecular distinto. Para detectar un transcripto de ARN mensajero también puede usarse la reacción en cadena de la polimerasa. En la misma se parte del mismo material que en el Northern Blot, solo que de una cantidad menor. El mRNA debe ser entonces retrotranscripto a ADN copia o cDNA por una retrotranscriptasa. Luego se elimina el ADN molde por el ARN molde por una RNAsa. Y el cDNA, entonces así producido, para ser amplificado requiere de la adición de dos oligonucleótidos cebadores, pequeñas regiones de ADN simple hebra complementarias a los extremos de la región del ARN mensajero transcripto original que queremos analizar. Esta mezcla junto con la enzima DNA polimerasa, TAC polimerasa termoestable, se coloca entonces en un tubo y se somete a alrededor de 35 ciclos de desnaturalización térmica que separa las hebras del ADN, renaturalización por descenso de la temperatura que permite la hibridización de los primers con la secuencia molde en las hebras del ADN y una temperatura permisiva para la síntesis de la hebra complementaria a partir del heteroduplex cebador DNA por la enzima TAC polimerasa. Estas tres etapas térmicas se repiten alrededor de 30-35 veces y en cada una de esas veces entonces se va a producir un aumento del doble de la cantidad de ADN que había en el ciclo anterior, generando entonces un crecimiento exponencial de la molécula de ADN que estamos amplificando. Esto, el producto de la reacción de PCR se puede analizar por una electroforesis o también por técnicas diferentes como el análisis de su fluorescencia por técnicas espectrométricas en un termociclador. Y permite una cuantificación muy precisa de la cantidad de ADN original. La técnica de microarreglos o micromatrices de ADN es similar al Northern Blot en el sentido que utiliza ARN total purificado de un grupo de células. En general requiere de muchas células y en este ejemplo de la figura tenemos un tipo celular 1 y un tipo celular 2, del cual se extrae ARN, se hace una transcripción reversa y una marcación con colorante fluorescente. Se construye entonces en un cDNA para el tipo 1 con una fluorescencia verde y para el tipo 2 con una fluorescencia roja. Esta aproximación hace una hibridación competitiva entre las dos sondas sobre una porta objetos en el cual se han impreso de la manera como está diagramado aquí en gotas con diferentes
secuencias de ADN complementarias a los ARNs de diferentes genes. Fíjense que eso entonces se lava después de la hibridación y se analiza la fluorescencia. En este gen, para esta sonda, por ejemplo, hay amarillo en este verde y este rojo. El rojo implicará que solo se expresa en el tipo 2, el verde solo en el tipo 1 y el amarillo en ambos tipos. Y cada fluorescencia se puede cuantificar. Esta técnica ha caído en desuso para las aplicaciones de caracterizar todos los transcriptos de una célula porque ha sido sustituida por la técnica que vemos en la diapositiva próxima, que es el secuenciado profundo directo del ARN, que nos da solo, no solamente la idea de qué se está sintetizando en una célula, sino de la secuencia exacta que está siendo sintetizada. La técnica que se usa actualmente para conocer todos los transcriptos que sintetiza una célula o grupo de células es el secuenciado profundo o el ARN-seq. Esto también parte de una fracción de ARN que puede venir de una célula, puede venir de un grupo de células o tejido, ¿sí? Se extrae el ARN entonces, el ARN se fragmenta, se convierte en cDNA. A los fragmentos de cDNA se les incorporan los extremos dos adaptadores diferentes, en base a los cuales se diseñan primers que permiten la amplificación de todos por PCR. Y también se realiza posteriormente entonces la secuenciación también en base a estos primers que se incorporan como por la PCR. Este DNA entonces es luego secuenciado, pero estamos hablando de decenas de millones de secuencias por cada muestra analizada. Esas secuencias son mapeadas al genoma de referencia del organismo que estemos estudiando, que en este ejemplo es un prion de pollo, y eso resulta en que se identifican el transcriptoma, es decir, todos los transcriptos que están siendo expresados en esa célula. Y si nosotros queremos, podemos comparar ese transcriptoma con el de otras células o de otros estadios. En este ejemplo, en los recuadros, por ejemplo, el ojo de embrión de pollo a las 33 horas, en el embrión de 3 días y medio y en el embrión de 6 días. Y determinamos así qué es lo que está cambiando la expresión de ARN en estas situaciones. Recientemente se ha conseguido la secuenciación a partir de células únicas o el single cell RNA-seq. Este es uno de los cinco trabajos más destacados del año usando esta metodología y en él se realiza la transcriptómica de la gastrulación del embrión humano. Esta es una foto del embrión durante la gastrulación y lo que se hace es disecar células individuales y durante diferentes momentos de la gastrulación, luego analizar todos los ARNs que expresan cada una de esas y relacionarlos a sus identidades y a sus tiempos y sus ancestrías en este momento del desarrollo. Los autores caracterizan el perfil transicional entonces del embrión humano gastrulante de aproximadamente 16 a 19 días después de la fertilización. Secuencian 1.719 células individuales en esta etapa. Y utilizan estos datos para proporcionar la primera demostración inequívoca de que el embrión humano, las células madre, representan el epiblasto temprano posterior a la implantación. A su vez, identifican células primordiales germinales y glóbulos rojos que nunca habían sido caracterizados tan temprano durante el desarrollo. Estos son dos de los resultados más destacados del trabajo, si bien hay muchos resultados interesantes adicionales. Otro modo de estudiar la localización de un gen es utilizando genes reporteros, por ejemplo, estudiando la función de un promotor, de modo que si un promotor está activo, se espera que la proteína se esté expresando. Fusionar la región reguladora de un gen a la porción codificante de un gen reportero es lo que tenemos que hacer primero. El gen reportero es un gen que se puede detectar fácilmente de una manera cuantitativa. Entonces, luego que tenemos construida la fusión de la región reguladora y el gen reportero, se tiene que insertar el gen reportero construido así en células o embriones y luego determinar dónde se expresa el gen reportero.
Tenemos un ejemplo entonces de la expresión del factor de transcripción PAX6 en embriones de ratón. Fíjese aquí la estructura del gen con el codón de inicio o AUG y se indican A, B y C en verde, tres posibles secuencias potenciadoras o enhancers, y en naranja exones. Aquí lo que se va a construir en este caso es, se va a clonar solamente la región del potenciador B enfrente de el gen de la beta-galactosidasa. Si estos se generan entonces animales transgénicos, ratones transgénicos para la expresión para esta construcción, es decir, que se inserta la construcción, se deja que el animal se desarrolle y en este estadio el animal se extrae, el embrión se extrae, se fija y se solubilizan parcialmente las membranas colocando un sustrato que cuando es metabolizado por la beta-galactosidasa se forma un precipitado azul en las células que tienen beta-galactosidasa, de tal manera que va a marcar qué células de todo el embrión están teniendo esta expresión génica activa mediada por este enhancer. Todas las células van a tener la construcción, pero solamente las que están marcadas en azul han tenido los factores de transcripción que reconocen el enhancer B activos como para promover la expresión del gen reportero. Esto mismo se hizo para otros enhancers, determinando así que A es un enhancer específico de páncreas, B es del cristalino y la córnea, C es del tubo neural y D es enhancer de la retina. En esta imagen se muestra para otro gen, en este caso el gen reportero no es un gen que produce color por precipitación, sino que produce fluorescencia verde y corresponde a la proteína verde fluorescente. Otras aplicaciones de las proteínas reporteras se utilizan para el marcado genético y permiten realizar mapas de destino celular con quimeras de transgenes reporteros. Las quimeras son mezclas de dos individuos distintos que se utilizaron, por ejemplo, previamente para ver el destino de ciertos grupos de células durante el desarrollo embrionario y trazar mapas de destino. Ellos se hacían, por ejemplo, con pollos y codornices. Sin embargo, en este caso, nosotros podemos hacer con la misma especie, comenzando por un animal transgénico que expresa en todas sus células la proteína verde fluorescente. Fíjense que aquí, en este embrión de pollo transgénico con GFP, se toma una región del tubo y la cresta neural de la presunta región del cuello, que está marcada con el rectángulo, y se introduce en el mismo sitio en un embrión que no tiene reportero. Un día después se pueden ver que las células de la cresta neural están migrando desde el tubo neural hacia la región del estómago. Y 4 días más tarde, las células de la cresta neural se han diseminado en el intestino hasta el extremo, también desde el esófago hasta el extremo anterior del intestino posterior. Entonces, la proteína reciente que dio lugar a un premio Nobel que nos ha visitado, incluso en Uruguay recientemente, es extraída de las medusas, una especie de medusas que tiene esta pigmentación, y este es la estructura tridimensional de la proteína fluorescente. Entonces, lo otro interesante es que permite seguir al organismo vivo, no necesitamos al animal matarlo. Podemos hacer la imagen con animales vivos. Para determinar la localización de un ARN mensajero específico, aquí lo que estaríamos haciendo es utilizando una lógica similar a la de los experimentos de análisis de ARN mensajeros tipo Northern Blot, PCR y demás que vimos, pero se realizan sobre los tejidos o animales enteros. En el primer caso de la hibridización in situ en un organismo entero, que se denomina también in toto o whole mount, lo que se hace es construir un cDNA complementario al transcripto de ARN mensajero que nosotros queremos detectar, pero que esta sonda esté marcada con algún tipo de sonda fluorescente. En este caso es una molécula de digoxigenina. Se pone un nucleótido que tiene ya incorporado covalentemente eso. Entonces se tiene que permeabilizar el tejido, la célula, se incuba
Luego, permitiendo entonces la interacción específica con el ARN por complementariedad de base, se lava y luego se reconoce dónde hay digoxigenina, que es algo que naturalmente la célula no tiene, viene solamente por esta sonda que nosotros introducimos, utilizando un anticuerpo que reconoce el epitope de digoxigenina y que a su vez está conjugado a una enzima fosfatasa alcalina, la cual, en presencia de un sustrato adecuado, puede producir una precipitación en las células que tienen la digoxigenina, dando lugar a imágenes como este tipo. En este caso, se hizo una sonda para la expresión nuevamente del gen PAX6 en pollo y se ve claramente las regiones donde se encuentra el ARN mensajero que estamos buscando. Otro método para el análisis de la expresión de un ARN mensajero que se puede hacer ahora a nivel de tejido y ahí se llama in situ, es realizar preparaciones de diferentes estadios, por ejemplo, secciones seriadas de una región en el momento que queremos comparar, y lo que hacemos es exactamente lo mismo, pero para la región particular y luego se hace el análisis por microscopía. Para encontrar un gen, podemos, como hemos visto, detectar el ARN mensajero que codifica para el gen. Sin embargo, lo más aproximado a la realidad es ubicar a la proteína codificada por este gen, ya que sabemos que del ARN mensajero a la proteína pueden haber pasos de regulación que impidan que, aun teniendo un ARN mensajero transcrito, no se produzca la proteína. De modo que existen una gran cantidad de técnicas también destinadas a identificar dónde se encuentran las proteínas, dónde se expresan las proteínas a lo largo del desarrollo. La técnica del Western blot es un símil de la técnica del Northern blot, solo que usando desde ARN mensajero de origen las proteínas de origen. Esta requiere también una gran cantidad de células y un proceso que también es bastante tedioso e implica la hibridación muy similar con los pasos del Northern blot. Y el revelado, en vez de hacerse con una sonda de ácidos nucleicos, se hace con una sonda de anticuerpo que tiene que además reconocer específicamente a la proteína que nosotros queremos detectar. Y eso es más difícil que tener un anticuerpo, es más difícil que tener una sonda nucleotídica por modo de cómo se producen estas moléculas. En lo que sí se usa mucho en el desarrollo, más que el Western blot, es la técnica de inmunohistoquímica, que utiliza anticuerpos marcados, ya sea con color o con fluorescencia, para localizar proteínas en tejidos u organismos enteros. Aquí tenemos el ejemplo de la localización de la proteína bindina en el proceso acrosómico del espermatozoide. Fíjense que en el esquema se muestra que la bindina se encuentra aquí, en la zona por fuera de la membrana, y nosotros entonces podemos utilizar un anticuerpo primario que tiene afinidad por algunos de los epitopes de la bindina, que pueda ser, por ejemplo, generado en conejos. Cuando este anticuerpo, entonces, digamos que el espermatozoide se inicia su proceso acrosómico y se fija la preparación, una preparación histológica, entonces se puede incubar con el anticuerpo primario este antibindina, lavar y utilizar una anticuerpo secundario, que es el anticuerpo aquí anti la región constante de conejo, ahora conjugado a la enzima peroxidasa. Si nosotros a esta preparación, luego de lavarla, la incubamos con el sustrato de DAB y peróxido de hidrógeno, se forma un precipitado denso que se ve aquí en la imagen microscópica como un precipitado negro. Entonces, en este caso es el espermatozoide con proceso acrosómico y en este caso se ve el gameto femenino también y se ve cómo la proteína además se extiende de esta manera sobre la membrana vitelina. Además de anticuerpos conjugados a enzimas que producen una reacción de color, se pueden usar y se usan cada vez más actualmente anticuerpos conjugados a moléculas que dan fluorescencia. Incluso tenemos diferentes moléculas fluorescentes que pueden fluorescer en el espectro del rojo, o el verde, o en este caso el violeta. Y fíjense, aquí tenemos una mórula que está marcada en simultáneo con los tres colores. Eso, la coloración también permite hacer más de una marcación en el mismo tiempo.
Y aquí se ven entonces la distribución de las tres proteínas en diferentes momentos. Recuerden también de que la fluorescencia permite el uso en organismos vivos que pueden ser entonces analizados por imagen a lo largo de varias etapas del desarrollo sin necesidad de sacrificarlo. Bien, a través de las técnicas anteriores, nosotros podemos determinar dónde se expresa el gen, en qué tejidos, en qué órganos y en qué momentos del desarrollo. Eso nos da una idea muy importante sobre su posible función. Ahora lo que buscamos es entonces perder al gen y ver qué efecto tiene sobre el fenotipo a lo largo del desarrollo. Podemos perderlo deletándolo completamente o noqueándolo completamente o reduciendo la dosis del gen, o también podemos cambiarlo de lugar, hacer que la expresión ocurra en otro lugar, o también podemos hacer que cambien aminoácidos específicos del gen y en cualquiera de los casos el efecto funcional que tiene eso en el desarrollo. Hay aproximaciones que logran perder un gen o modificarlo modificando su ARN mensajero. Se conocen como knockdown o disminución de la cantidad de ARN mensajero por el bloqueo del ARN antisentido o interferencia de ARN. También podemos hacer una edición del genoma provocando la pérdida del gen o la modificación del gen a nivel del ADN. Todas estas metodologías requieren de insertar moléculas en una célula para ver su efecto. Existen diferentes métodos para insertar moléculas en un embrión: la microinyección, la electroporación, la liposección y la transducción viral son los más comunes. A su vez, se pueden insertar dentro del embrión diferentes tipos de moléculas, construcciones de ADN, que sean, por ejemplo, las que necesarias para los genes reporteros, para el knockout, in o down, ARN mensajero, ARN antisentido, ARN interferente. Son diferentes clases de moléculas que se pueden incorporar para ver entonces preguntas de biología del desarrollo. Aquí hay una imagen de una microinyección en un embrión. Una forma de inhibir la síntesis de una proteína es degradando su ARN mensajero. Para este objetivo existen diferentes métodos. Uno de ellos se denomina ARN antisentido. Este consiste en sintetizar un ARN complementario al ARN mensajero del gen que deseamos silenciar. Este ARN se inyecta en el embrión y luego se observa el genotipo resultante. Aquí vemos un ejemplo para el gen Krüppel. En este caso, en un ADN circular cerrado, conocido como plásmido, se inserta el gen de Krüppel, es decir, el capaz de sintetizar el ARN mensajero de Krüppel. Sin embargo, lo que se hace es colocar en el extremo del final del gen un promotor que permita la síntesis de ARN a partir de la cadena no sentido, es decir, la complementaria al ARN mensajero de Krüppel. Por lo tanto, se va a sintetizar aquí un ARN que es en realidad complementario al ARN mensajero de Krüppel. Si nosotros entonces sintetizamos este ARN aquí en la flecha fucsia y lo inyectamos en un embrión de Drosophila melanogaster temprano, lo que va a ocurrir es este fenotipo. Fíjense que este es el fenotipo del embrión normal y cuando nosotros inhibimos la síntesis de la proteína Krüppel por un antisense ARN de Krüppel, siendo Krüppel un gen esencial en el establecimiento del eje anteroposterior del Drosófila, observa entonces la pérdida de segmentos y está siendo un embrión más corto. Fíjense que este antisentido, este fenotipo provocado por la inyección de un antisentido, es muy similar al fenotipo provocado por la pérdida del gen Krüppel en el embrión. Es decir, que deletar o sacar el gen o inhibir la síntesis de su ARN mensajero provocan un fenotipo bastante parecido. Otra forma de silenciar una proteína degradando al ARN mensajero que la codifica es el uso del ARN interferente. En este caso se expresa ARN doble cadena con la secuencia de ARN mensajero a silenciar en diferentes formatos. Aquí se ponen tres,
Puede ser lo que se llama un small interfering o pequeño interferente ARN, puede ser un long double-stranded RNA o ARN doble hebra largo, o puede ser un vector de expresión que genere una pequeña horquilla que contenga pequeños, que pueda producir pequeños ARNs interferentes. Eso se llama small interfering RNA expression vector que produce un short hairpin of SH, pequeña horquilla ARN. En cualquiera de estas modalidades, la célula, al introducir estas moléculas, la célula producirá pequeños ARNs interferentes finalmente, ¿sí?, que provocan la degradación del ARN mensajero complementario a través de un complejo multiproteico denominado RISC, el complejo RISC que reconoce el apareamiento entre los pequeños ARNs interferentes y el ARN mensajero. RISC significa RNA-Induced Silencing Complex o complejo de silenciamiento inducido por ARN. Y lo que se provoca finalmente es la degradación del ARN mensajero y por lo tanto que no se sintetice la proteína. Otra herramienta para inactivar la expresión de un gen es alterar el gen mismo a nivel del ADN. Eso se puede realizar por transgénesis. En este ejemplo, vamos a ver una estrategia de inactivación del gen BMP7, Bone Morphogenic Protein 7, en ratones. Este gen en esta estrategia es inactivado por la inserción de un gen de resistencia a antibióticos. Entonces, lo primero que hacemos es una construcción en la cual, utilizando el producto de amplificación del gen BMP7, que contiene al gen y un poco de regiones laterales del genoma que circundan al gen, vamos a cortar este gen a la mitad y colocar, introducir un gen de resistencia al antibiótico neomicina. Estos se van a ligar, entonces generando un fragmento de ADN que contiene las regiones del gen BMP7 interrumpidas por el gen, por la inserción del gen neoresista. Esta construcción entonces va a ser introducida por transfección en células embrionarias o ES o embryonic stem cells de ratón que fueron extraídas de el blastocisto del ratón en estadio preimplantacional a partir de las células del macizo celular interno. Entonces, eso se realiza, se aíslan en placas de cultivo, se realiza la transfección y en aquellas células que hayan incorporado este transgen, se puede producir la recombinación homóloga con el gen endógeno codificado por la célula, que está mediada por la homología que tienen estas regiones con el gen en el genoma. Eso se hace a expensas del sistema de recombinación homóloga que producen normalmente las células donantes y que puede intercambiar entonces ADN. Las células que entonces produjeron esta recombinación han adquirido la resistencia a la neomicina y si se cultivan en presencia del antibiótico van solamente a crecer aquellas que lo han adquirido. Eso es un método de selección positiva que permite entonces que solo crezcan aquellas células en que el evento de recombinación fue exitoso. De esta manera entonces estas células van a tener una interrupción en el gen BMP7, que puede ser homo o heterocigota, y para eso disponemos de un sistema de selección y cruzamiento de ratones que permiten llegar a obtener ratones homocigotas y heterocigotas, que bueno, que pueden mirar en detalle en el libro después. Ahora, ¿qué ocurre cuando nosotros queremos provocar una knockout solamente en un momento o en un tejido específico? Para eso tenemos sistemas de lo que se llama el knockout condicional, que utiliza, por ejemplo, este sistema, que es el sistema de Cre-Lox. En este caso, lo que vamos a tener que tener es unos ratones, que es un sistema desarrollado para ratón, que expresen la recombinasa Cre controlada por un enhancer particular. En este caso, en el ejemplo, se coloca un enhancer para albúmina. Entonces, estos se crean entonces ratones transgénicos por las técnicas que vimos antes, que tengan esta construcción. Y a la vez vamos a tener que generar
ratones que tengan también el alelo floxel, que se llama, en este caso el ejemplo es para NF4 alfa, que es un gen que se pone en sus primeros tres exones aquí, y fíjense que se le pone unos dominios que se llaman en el ADN, una secuencia que se llaman LOXP, que son sitios de unión para la CRA recombinasa. Entonces lo que se hace son ratones que tienen estas dos construcciones que luego se combinan por cruzamientos. Y fíjense lo que ocurre. Como el enhancer de la albúmina solo es activo en las células del hígado, que son las que expresan albúmina, en esas células, una vez que se esté establecida ese nivel de diferenciación para la producción de albúmina en el hígado, se va a producir entonces esta recombinasa, y la recombinasa va a hacer que unirse a los sitios LOXP en las regiones indicadas, provocando la escisión del exón 2 y por lo tanto un gen mutante que ha perdido ese exón. Esta es una manera entonces de disrumpir la función de la proteína en un tejido particular. Otro método para perder un gen es el de la edición genómica por CRISPR-Cas9. Este método permite perder un gen, un knockout, o también modificar un gen por knock-in y muchas otras aplicaciones. CRISPR significa Cluster of Regulatory Interspersed Short Palindromic Repeats y es una, en realidad es todo un sistema bacteriano para la defensa antiviral. Cas9 es una parte de este sistema de defensa bacteriano que se llama la CRISPR-Associated Protein 9, que es una nucleasa, es decir, es una enzima capaz de cortar el ADN en doble cadena extraída de las bacterias. Este sistema se describió recientemente y se aplicó para bioingeniería para editar genomas en prácticamente todos los organismos. El sistema consta de esta enzima Cas9 que funciona combinada con un ARN llamado ARN guía, Small Guide RNA, y esta ARN guía contiene una región que tiene una secuencia en la que nosotros podemos introducir una secuencia complementaria al gen que nosotros queremos noquear. Esa secuencia complementaria en la región 5' del guía, dentro de la célula complexada con la enzima Cas9, va a poder unirse por complementaria y bases a la región del ADN que tiene la secuencia complementaria, ¿sí? Y esto va a provocar que la nucleasa Cas9 corte las dos fibras del ADN en esta región, ¿sí? Eso es lo que hace la CRISPR-Cas9. Luego, nuestras células, que tienen adentro muchos sistemas de reparación del ADN, pueden utilizar dos maneras de solucionar este corte de doble hebra. Una, que es el non-homologous end joining, que es un sistema de reparación del ADN, que lo que hace es juntar una ruptura, pero la junta un poco mal, generando generalmente inserciones y deleciones de algunas bases, que van a provocar entonces un cambio en el marco de lectura del gen original, que provoca la aparición de un codón stop y normalmente entonces noquea la proteína no se produce. Alternativamente, si nosotros queremos hacer un knock-in, es decir, introducir un ADN en esta región cortada, lo que debemos hacer es agregar, además de Cas9 y el guía, un molde de ADN con la secuencia que nosotros queremos introducir, tal cual lo vimos en el mecanismo de transgénesis por recombinación homóloga previamente. Ahora entonces, esta secuencia donante se va a poder recombinar por los mecanismos de recombinación homóloga e introducir el fragmento que nosotros deseamos. A continuación les dejo una explicación un poco más detallada para leer. Las metodologías que vimos recién involucran entonces el uso de métodos de modificación del ADN genómico, del gen, provocando la pérdida de la función del gen, ya sea por una recombinación homóloga que interrumpe la secuencia del gen o por la recombinación que elimina una parte del gen. De todas maneras, en ambos casos estamos hablando de que se tuvo que incorporar un gen para permitir el knockout. Por lo tanto, es una forma de transgénesis, pero que está orientada a la pérdida o knockout del gen. Existen estas mismas técnicas se pueden utilizar con el objetivo de incorporar un gen nuevo, ¿sí? Y eso es lo que se le llama más estrictamente transgénesis, y también para alterar al gen, no solo con el objetivo de hacer que crezca su función, sino que puede ser con otros objetivos. Eso que puede ser el cambio de aminoácidos u otras modificaciones en forma estable en el genoma
para la secuencia de ese gen dado. Bien, la otra técnica que está en boga es la que combina la edición genómica por el sistema de CRISPR-Cas9, que está sumamente extendido de una manera muy rápida y con una enorme cantidad de crecientes aplicaciones en diferentes ámbitos, con la técnica de las Induced Pluripotent Stem Cells. Entonces, aquí lo que podemos hacer es cambiar células y a la vez reprogramarlas para ser células embrionarias con todas las potencialidades que eso tiene en lo que refiere a modelado de enfermedades, análisis de sensibilidad a fármacos o medicina regenerativa. Una estrategia un poco más osada para estudiar la función de un gen en el desarrollo es la de moverlo. De estos hay mucho menos experimentos, sin embargo, el objetivo que tienen estos experimentos sería hacer que un gen determinado se exprese en un lugar que es anómalo durante el desarrollo natural. Eso se puede hacer utilizando las mismas técnicas que vimos hasta ahora, que puede ser, por ejemplo, introducir exógenamente el ARN mensajero por inyección en un tipo particular de células en determinado momento del desarrollo, o puede ser modificando el ADN directamente, introduciendo un gen, el gen, pero bajo el control de un promotor diferente o modificando el promotor endógeno del gen. O también puede ser alterando específicamente regiones particulares del gen para producir un cambio en donde se expresa por cambios más pequeños en la secuencia nucleotídica. Los experimentos que mueven la expresión de un gen ocurren en la naturaleza, como por ejemplo en el fenotipo de la mosca con la mutación antenipedia que desarrolla en lugar de una antena una pata, y también en otro tipo de mutaciones que se observan en la naturaleza, es decir, que por diferentes motivos logran que un gen se exprese en un momento o en un lugar inadecuado durante el desarrollo. Esto se ha usado también en múltiples experimentos in vitro como control de hipótesis sobre la acción de genes particulares. Finalmente, como resumen de este video, vemos que los mecanismos del desarrollo están conservados en distintos organismos, que los primeros pasos son siempre los mismos, y que implican lo que vimos como división celular, migración, etc. Por lo tanto, los modelos animales que se usan son apropiados para analizar distintos aspectos del desarrollo porque tienen muchos mecanismos conservados en los diferentes animales de la escala evolutiva. En cuanto a los enfoques experimentales que permiten analizar dónde está un gen, qué ocurre cuando se lo deleta y qué ocurre cuando se lo modifica, las aproximaciones experimentales que vimos difieren en los siguientes aspectos: en el número de genes que analizan, en el tipo de moléculas que analizan, en el tipo de muestras que analizan, en la estrategia experimental que emplean y en la técnica que utilizan para analizar los resultados obtenidos. Gracias. Finalmente, como resumen de este video, vemos que los mecanismos del desarrollo están conservados en distintos organismos, que los primeros pasos son siempre los mismos y que implican lo que vimos como división celular, migración, etc. Por lo tanto, los modelos animales que se usan son apropiados para analizar distintos aspectos del desarrollo porque tienen muchos mecanismos conservados en los diferentes animales de la escala evolutiva. En cuanto a los enfoques experimentales que permiten analizar dónde está un gen, qué ocurre cuando se lo deleta y qué ocurre cuando se lo modifica, las aproximaciones experimentales que vimos difieren en los siguientes aspectos: en el número de genes que analizan, en el tipo de moléculas que analizan, en el tipo de muestras que analizan, en la estrategia experimental que emplean y en la técnica que utilizan para analizar los resultados obtenidos. Gracias.